Quinto punto, varios. Bueno, señores, decirles a la afición que está ávida de fútbol, a los representantes de los clubes, este fin de semana se inicia oficialmente el campeonato de la Primera A. Ya la empresa indicada hará la anuncio oficial. Con la bendición de Dios, inicia el campeonato de la Primera del fútbol ecuatoriano este fin de semana, como se había programado. ¿Algo más en varios? Señor presidente, para citar a sesión ampliada para el calendario de la Serie B la próxima semana. Perdón. También estaría pendiente definir una fecha entre semana en la que se juegue el campeonato nacional por la carencia que se ocasionó por las circunstancias que obligaron a la postergación. De modo que sugeriría que se convoque para la próxima semana también para que presentemos opciones, estudiando los calendarios de torneos nacionales e internacionales. Por otro lado, señor presidente, destaco su expresión respecto al inicio del torneo de la A, pero sí quisiera que elabore un poquito más en las circunstancias que rodean a esto, como se va a televisar, quién lo va a televisar, cuál es la situación jurídica de las tantas aberraciones, demandas, como quiera llamársele. ¿En qué condición estamos? Yo creo que la afición merece conocer todo eso. Mañana hay una reunión de los presidentes de la A, junto con representantes de la empresa que tiene los derechos, y ahí los presidentes van a tener la oportunidad de ver cómo está la situación. Lo que yo he dicho es que el campeonato nacional arranca oficialmente este fin de semana. La empresa encargada de lo que usted dice, revisar, hará la anuncio oficial más tarde o mañana. Gracias. No le corresponde a la federación. Gracias.